Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a darle continuidad al curso. Me ayudan con sus cámaras los que puedan participar, por favor. Bueno, vamos
a continuar. En esta ocasión, pues vamos a hacer un breve resumen de todo lo que hemos aprendido en las 17 clases que llevamos hasta el momento. Y prácticamente solo nos estaría quedando 2 horas, ¿verdad? 2 horas para poder finalizar ya el curso, que son el tema de los gráficos. Entonces, estaríamos ya casi por finalizar. Voy a darle un seguimiento a la parte de la plataforma, pero como les digo, ya estamos a 2 horas clase, ya estamos a como ustedes lo quieran ver, ¿verdad? 2 días laborales. Y luego con esto, pues nos despediríamos y tal vez que en alguna oportunidad posterior nos podríamos estar encontrando en un curso de Excel intermedio, pero para poder cerrar el ciclo de una manera satisfactoria, es bueno que tengamos al día lo que es la plataforma, como les decía. Muchas veces los atrasos se generan por la entrega de los diplomas o la entrega de la documentación por, perdón, no haberse complementado lo que son las actividades de la plataforma. Voy a compartir, me validan cuando tengan cuando puedan ver mi pantalla, por favor. ¿Se puede ver? Sí. Gracias. Nada más darle seguimiento ya a este momento, ya tendríamos que estar trabajando con la unidad 4 o en todo caso finalizarla. Por acá tenemos a Arnulfo, a Carlos Rivera, Claudita que tiene pendiente las 2 unidades, a David Josué que tiene pendiente la 4ª unidad. Por aquí Jennifer le ha de hacer falta algún evaluado o el acumulado para que llegue al 100%. Juan Daniel también tiene pendiente las 2 unidades y Juan Villanueva tiene pendiente la 4ª. Luis Alfredo Montano tiene pendiente finalizar la 4ª, así como Rocío Milena Merino junto a Silvia, ¿verdad? Para que le puedan dar continuidad, pues, y más tardar mañana o como límite quizás el viernes, ya puedan ustedes poder haber finalizado esta parte. No sé si los que se encuentran pendientes han tenido alguna dificultad con la plataforma o sencillamente es la coordinación de sus actividades. De mi parte, ingeniero, sí he tenido poco tiempo, ¿verdad? Pero sí, esta semana pretendo culminar todo. Perfecto, Claudita, gracias, gracias. Yo comprendo que llevamos de la par la parte del trabajo. Igual lo felicito porque han sido un grupo bastante constante. Quizás entre la asistencia que hemos tenido casi el 100% todos los días y de una u otra forma pues han estado interactuando con el curso, ¿verdad? Se da la comprensión a esta parte, pero mi obligación es motivarlos a que terminen esto lo más pronto posible. Como les digo, para no complicarnos con este tipo de cursos, como ustedes sabrán, ya es una nueva forma de aprender, ya no estamos por reprobar o cosas así, sino más bien cada quien aprende lo que se pone como meta querer aprender. Y de nuestra parte somos facilitadores, somos tutores, y por lo cual queda un compromiso de seguir investigando alguna información o en todo caso ser participativo para poder evacuar esos niveles o elevar esos niveles de conocimiento. Muy bien, voy a compartirles por WhatsApp la hoja de trabajo del día de ahora. Para que podamos ir trabajando en esta parte.
¿Me validan cuando ya puedan ver la hoja, por favor, o cuando ya la hayan descargado, si les ha llegado el Excel? Gracias, Katherine. Gracias, Marilyn. Por ahí vamos a ver uno más. Y por acá una persona ha contestado, JH, no sabría decir quién es. Pero, Hernández. Ah, ok. José Tenemos. Tú eres José Mauricio de JH. Sí. Muy bien. Bueno, vean. Vamos a trabajar en esta ocasión una aplicación de todo lo que hemos venido aprendiendo. Acá tenemos el objetivo, ¿verdad? Que ustedes logren los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. Y aprovechando de que el tema es bastante corto, vamos a comenzar a aplicarlo desde un punto de vista con la nueva visión que yo trato de darles, de que esto ya más o menos lo vayan viendo como una base de datos. En esta ocasión hemos creado, si ustedes notan en el archivo que les mandé, tengo creado una hoja que se llama formulario, una hoja que se llama reporte, y una hoja que se llama parametrización. Entonces, la idea es que podamos tener esta tabla que está acá, donde similar a lo que veíamos al formulario, podamos capturar la información de una manera ergonómica o de una manera que nos permita orientar al usuario al tipo de dato que yo necesito que ingrese. Es decir, que no me esté generando información que de una u otra forma después me puede generar problemas al momento de configurar una fórmula o configurar una vinculación. Con esta información que nosotros ingresamos en esta parte, en esta tabla, en este formulario, acá tiene el nombre del formulario, esto se va a venir a depositar a esta base de datos, ya de una manera ordenada, de una manera según como yo lo deseo ver. Y esta misma base de datos me va a servir a mí para poder crear el reporte, ¿verdad? Poder crear el reporte. A veces se crea una hoja adicional donde caen todos los datos y de esa hoja que se le puede llamar manta, de ahí se sacan los reportes, indicadores, gráficas, etcétera, etcétera, ya que esa hoja se rellena con más información o con más fórmulas para poder generar los reportes y los gráficos. Pero en esta ocasión, la base de datos va a ser el mismo reporte. Y en la parametrización, vamos a ir creando los datos que yo necesito que, como ir creando la estructura de los datos o la sintaxis o el formato de los datos, que yo necesito que el usuario vaya considerándolos al momento de ingresar el formulario. Es decir, que ya decirle, mira, específicamente este tipo de datos es lo que vas a meter para que no haya confusión. Entonces, es la estructura que vamos a tratar de desempeñar aprovechando que tenemos la herramienta para modificar tablas. Entonces, por acá, por ejemplo, están las instrucciones. Si ustedes lo quieren seguir, lo quieren ir siguiendo el modelo, digamos, es decir, quieren ir practicando a la vez, no solamente de oyentes, voy a dar un breve tiempo, ¿verdad? Para que vayan desarrollándolo. Primero vamos a utilizar la herramienta de creación de tabla, es decir, vamos a convertir esa tabla en una tabla semidinámica, llamémoslo. Se recuerdan que era un principio del dinamismo de las tablas. Luego vamos a seguir las instrucciones que se encuentran dentro de los comentarios. Por ejemplo, acá dice que le coloque una lista donde me coloque el nombre del vendedor según el formato que le hemos creado en la hoja de parametrización, es decir, bajo esta estructura de formato. El nombre, el código del vendedor, un guión medio y el nombre completo de este caso del vendedor, ¿verdad? Luego me dice que acá creemos la zona donde tiene que ponerse la estructura también de que, por ejemplo, mencione el código de la zona
y el nombre de la zona. Por ejemplo, la zona occidental es, tiene una estructura de código Z0001, o sea, Z, tres dígitos, el guión medio y la palabra occidental. Y así sucesivamente vamos a tener central para central y oriente. Luego de eso, el nombre del producto con la misma estructura. Tendríamos un código, el nombre del producto y su precio, es decir, respetando los guiones medios, ¿verdad? El precio, porque este precio que le aparece, que le va a aparecer acá como listado y desplegado acá, me va a servir de referencia para que él pueda ver el precio que tiene ese producto, ¿verdad? Porque usualmente esto se puede hacer más fácil al momento de digitar el código. Se coloca la descripción y se coloca el precio de una manera, solo con digitar el código llama a esas dos funciones, pero como ahorita no estamos aprendiendo fórmulas, sino más bien estamos desarrollando o solventando este nivel de ejercicio con los conocimientos que tenemos. Y acá vamos a poner la cantidad que quizás es un dato, el único dato flotante que vamos a tener, ya que todos estos datos los vamos a forzar a que elija un valor. Y esos datos van a depender de lo que el vendedor diga que ha vendido respecto a cada código. ¿Me he explicado en esa parte? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me han venido siguiendo? ¿Todo bien hasta acá? Muy bien. Vamos a tomar la palabra de Catherine como el nivel de avance. Muy bien. Entonces vamos a crear acá una lista, perdón. Y luego tenemos el reporte, ¿verdad? Tenemos el reporte. Acá están las instrucciones a leer y a seguir apoyándose con las instrucciones que están acá o en todo caso con las instrucciones que pueden encontrar en los encabezados como comentarios. Entonces, si ustedes notan primero, la ventaja que tiene trabajar por hojas separadas la información es que ustedes pueden ordenar el formulario de una manera ergonómica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo una factura y si primero me aparece la fecha, luego me aparece el nombre de la a quien le voy a facturar, la dirección y así sucesivamente, así voy llenando voy a ir llenando lo que son o creando los formularios para que la persona que digite se vaya guiando según el documento y no esté primero buscando una información arriba y luego buscando una información abajo. Pero probablemente este ordenamiento que yo le dé al formulario no necesariamente va a tener el mismo orden para un reporte. Por ejemplo, acá tengo producto y precio unitario y acá puedo ponerle producto, cantidad vendida y precio unitario. Es decir, la cantidad se encuentra al final, pero en este caso yo lo he acomodado después del nombre del producto, después del código del producto. ¿Por qué? Porque así es la presentación que yo quiero que emita ese reporte al momento de imprimirse. Es decir, acá yo puedo generar un acomodamiento de los campos según lo que yo quiera presentar y aquí puedo generar un acomodamiento de los campos o de las fórmulas según la manera que se va a ir digitando para que se haga lo más rápido posible y ergonómicamente posible. Entonces, acá pues vamos a vincular, ¿verdad? O sea, la idea es que solo con llenar acá, se venga a depositar acá sin necesidad de volverlo a digitar, ni mucho menos estar copiando y pegando, sino que directamente con lo que lleno, logre caer otra vez. Y nos vamos a apoyar con la parte de la parametrización. Entonces, el primer campo que voy a llenar es el nombre del vendedor, ¿verdad? Entonces, le pregunto yo. Acá me dice el comentario. Crear un formato personalizado de la siguiente estructura, que tenga la palabra V, que significa vendedor, y tres ceros, o sea, que tenga un código de tres dígitos. Este es el modelo que tenemos que seguir. Entonces les pregunto, ¿verdad? Les pregunto, me gustaría que me ayuden a participar, ya que si no lo van a estar practicando, por lo menos podríamos participar. ¿Cómo puedo crear yo esta estructura de código para el resto de los nombres de los vendedores? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Quién tiene una idea?
¿Quién me podría sugerir una idea de cómo crear esa estructura de datos? ¿Con qué herramienta? ¿O con qué función? ¿O con qué? ¿Con qué comando lo podemos hacer? ¿Alguien tiene una idea? Ajá, ¿quién me ayuda? Veamos, Luis, Claudia, Silvia, Juan, Osmani, Daniel, Wendy, Jennifer, Roxana, Katherine, Ingrid, Carlos, Milena. ¿No? Vamos a estar de oyentes, entonces, ok. Entonces, acá yo podría crear esta estructura con formato de celda, ¿verdad? Me voy a personalizado, acá coloco la palabra V y le coloco 3-0, ¿verdad? Ya con esto, ya tengo esta parte de acá. Clic derecho, formato de celdas, personalizado, B, 3, le pongo 3 ceros y le doy aceptar. Luego acá, sencillamente lo que puedo hacer es apoyarme para crear un relleno de serie y vean, ya me va creando el formato que yo voy buscando y lo coloco de esta forma. Entonces, acá, posteriormente necesito concatenar de tal manera de que el código del vendedor sea el código ese que se encuentra acá, ¿verdad? Más el nombre separado por un guión medio, Nuevamente lo incito a participar. ¿Cómo podría ser esa concatenación de ese nombre con ese código? ¿Cómo podría hacer esa concatenación? ¿Alguien tiene una idea? ¿Copiando la parte de arriba y bajándola hacia abajo? No, claro, acá lo tengo como modelo, ¿verdad? Pero para que lo podamos ver, pero yo quiero saber cómo llego a esto. Porque si yo hago esto, es como que, bueno, no les doy la solución, sino que sencillamente lo solvento para mí y el único que aprende soy yo. Uh-huh. ¿Cómo lo podría hacer? Muy bien, en este caso me voy a apoyar con la función concatenar, ¿sí? Me voy a función concatenar, ¿verdad? Coloco el valor que quiero concatenar, luego coloco el guión medio y luego coloco el nombre del vendedor y llego a esta concatenación. Si ustedes notan, no se está, como decirles, respetando el formato, ya que al momento de concatenarlo, la función concatenar toma el valor de la celda sin, ¿cómo decirles? Sin la máscara que le hemos puesto, o sin el formato personalizado que le hemos puesto, sino que sencillamente toma el valor con el número, es decir, el número 2. Entonces, para corregir esto, nos vamos acá a la función concatenar. Le pongo la palabra texto, la función texto, ¿verdad? Esta barra es bien molesta y no he logrado como quitársela. Y le pongo que se cumpla el formato, igual como lo hice en el formato personalizado. Y acá
Le estoy diciendo que con la función texto, a la celda C15, me va a colocar este formato que está acá. Si ustedes notan, vean, ya me aparece B002 y me aparece me parece ya el formato que busco. Miren, con el código del empleado, el guión medio y el nombre. Le doy a aceptar. Y acá ya tengo esta parte concatenada. Ahora sí, como ya aprendimos a hacerlo, o por lo menos ya vieron cómo se hace, puedo reproducir esa fórmula o esa función en el resto de en el resto de vendedores. Y si ustedes notan, he comenzado con una línea, con una fila en blanco, colocándole el número 1, ¿verdad? Y luego hacia abajo la serie, para que pueda seleccionar la lista, ¿verdad? Y cuando tenga la lista, el usuario tiene la capacidad de poder dejar en blanco la casilla si en dado caso lo quiere. ¿Preguntas acá con esto? ¿Preguntas? Sí, ingeniero, tengo una pregunta. Por ejemplo, ahí por default le apareció el número 2. Porque usted solo le puso en la parte de rellenado con texto, le puso la V y 3-0, ¿verdad? Sí. Le puso eso porque está el número 2 acá en el numeral, donde están los números, o porque ya es la segunda fórmula que utiliza así, ¿no? Va, déjame ver si te comprendo. Tú te estás confundiendo esto con esto, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Esto nada más, Osmani, esto solo tenerlo como que cuando tú imprimas esta hoja, cuando tú imprimas esta tabla, te sirve de referencia y tú me puedes decir a mí, mire, váyase a la fila 3 e identifique a Amy Lizeth Barrios López. ¿Sí? Ajá, sí. Ahora, bueno, entonces lo descartaba. Esto no es información que vamos a ocupar. Entonces, cuando yo concateno, uh-huh. Yo tomo el valor del código, que es este que está acá, C14. Sí. Pero uh-huh. Si yo solo le pongo C14, como lo lograste ver, solo va a agarrar el número 1, o sea, el valor numérico. Pero yo quiero que en realidad me agarre el formato tal como se mira acá, tal como lo ves acá. Por eso uh-huh. Que yo le pongo texto con la función texto, ¿verdad? La sintaxis uh-huh. De la función texto, abro paréntesis, le pongo la celda C14, que es C. Uh-huh. 14, que es este valor de aquí, uh-huh. Abro comillas y uh-huh. Le pongo V30, cierro comillas, cierro paréntesis y luego sigo con el formato normal. Si tú notas, sí. Aquí me va dejando una muestra, mira. Sí, entonces ya porque aparece aquí en el código de vendedor, es por eso que cambia el 0 por el 1, ¿verdad? El 0 por... sí, correcto. Digamos que... Por ejemplo, ya te digo, no te estás perdiendo. Si yo le doy 0 aquí, mira, si yo le doy 0, me va a dejar ese código. Pero uh-huh. Como el código comienza con el 1, agarra el código 1. O sea, en el formato, si vos le pones V001, cuando tú dijiste el 1, te le va a poner 2. Uh-huh. Correcto, eso quería saber. Ok, es como la máscara, es como el estándar del formato. Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces ya creé la concatenación del vendedor. Me voy a formulario. Lo primero que voy a hacer es, me pide utilizar la herramienta creación de tablas. Vengo, la selecciono, le doy insertar, le doy crear tabla, veo que el rango es el correcto, que tiene encabezados, y le doy aceptar. Le voy a quitar Le voy a quitar el relleno, que por eso no me agarra el color. Y me voy a ir a un diseño, como les digo, voy a agarrar algo representativo para que se logre ver en el video posteriormente. Si ustedes en dado caso lo quieren ver. Y le voy a dejar este formato de acá. Vamos a ver este de acá. Entonces acá, en el vendedor, voy a colocarle lo que yo quiero. Bueno, acá, y le voy a poner un nombre a la tabla que le voy a llamar tabla... Ventas le voy a poner. Es decir, que toda esta tabla se llama tabla ventas. El administrador de nombres que veíamos. Muy bien, voy a ir tachando lo que ya voy haciendo, ¿verdad? Voy a tachar acá y ya utilizar, seguir las instrucciones para entrar para el encabezado.
Entonces voy a colocar acá la lista de los vendedores, de tal forma que ya tenga una lista y no, hey, cómo se llamaba fulanito de tal, cómo se llamaba fulanita de tal, especialmente aquellos que les gusta olvidar rápido los nombres, ¿verdad? Entonces venimos y le damos en validación de datos, le damos en lista y busco el origen de la, de dónde voy a agarrar esa lista. Me voy a ir a la hoja de parametrización y voy a agarrar esta parte de acá. Y le doy a aceptar. Entonces yo acá ya se me despliega una pestaña y puedo elegir el vendedor que yo desee, o por lo menos el que está dentro de la base de datos. Voy a colocar a Amy, voy a colocar a José Ángel, a Luz Estela, voy a colocar a Marta. Vean, ya acá ya tengo un listado de empleados o de vendedores, el cual no se va a salir. Si en dado caso queda pendiente, ¿verdad? Digamos, mira, no quiero llenar la información, tienen la opción de dejarlo en blanco. ¿Sí? ¿Se logró ver la, cómo configuramos esto? ¿Todo bien? ¿Lo puedo repetir? Hola. Lo puede repetir otra vez. Con gusto, con gusto. Voy a borrar ahí, ¿verdad? Voy a borrar. Le doy a aceptar. Entonces les decía, acá tengo la hoja de parametrización, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de tener una hoja de parametrización? De que estos datos, que son los datos que yo voy a tirar a los formularios, no me los borren. Por ejemplo, yo podría tener la lista acá, en esta parte de acá, pero puede venir alguien y lo borra. Por eso que mejor se manda una hoja de parametrización y se bloquea. Entonces, acá tengo la lista que yo quiero llevar al formulario, ¿verdad? Entonces me voy, selecciono la columna del vendedor. Si tuviera más filas, selecciono todas las filas pertinentes. Me voy a validación de datos. Luego acá busco la lista. Y donde me dice origen, yo me voy a ir a buscar la información que yo quiero ponerle en forma de lista. Voy a agarrar desde el espacio en blanco hasta abajo, porque esta columna de acá es como yo quiero que aparezca el nombre del vendedor, con su código y con su nombre. Como les digo, hay otras funciones que solo con colocar el código genera el nombre, ¿verdad? Pero no hemos llegado todavía a ese nivel. Entonces le doy a aceptar. Acá ya me genera, perdón, y le voy a poner un nivel de advertencia, ¿verdad? Le voy a poner acá un comentario que diga error. Error únicamente elegir algún nombre de los que presenta el formulario. Entonces, acá le doy y acá ya tengo los nombres, vean, ya tengo a Isis, ya tengo a José Ángel, ya tengo a Amy. Sí, si en dado caso yo escribiera otro nombre, Alfonso, por ejemplo, Alfonso Miguel, vean, me da el error porque no está dentro de esa fila. Lo tendría que venir a crear acá y dentro de la función validación de datos, agrandar el rango acá a 24. ¿Ahora sí lo vieron? ¿Catherine? Sí, hoy sí, gracias. Gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, continuamos con la zona, ¿verdad? Continuamos con la zona. Vamos a la parte de parametrización. Voy a crear este formato que está acá, o sea, que comience con la Z001. Selecciono el rango, le doy formato con formato de celdas, le doy personalizado. Acá le pongo la letra Z en mayúscula, ¿verdad? Y le pongo tres ceros. Ahí estoy dejando un formato. No estoy generando ningún correlativo todavía. Solo estoy generando un formato. Ya se transformó como formato.
le doy, ya sea que dijiste 2, 3 o 4, o sencillamente ocupo un relleno de serie de lo que ya aprendimos para poder llegar a esta parte. Lo coloco como función para que no pierda el formato. Utilizo siempre la misma ecuación, vean, la misma ecuación de concatenar. Me voy a llamar la función concatenar, concateno este valor de acá, concateno el valor medio, el guión medio, más el nombre de la zona. Si ustedes notan, me está tirando solo el valor numérico, ¿verdad? Solo el valor numérico, o sea, solo dice 2, guión, zona occidental. Entonces lo que voy a hacer es, como ya lo vimos en el caso anterior, poner texto, abro paréntesis, dejo la celda que quiero modificar, punto y coma, abro comillas, Z00, o sea, le doy la máscara o le doy el formato, son 3-0, ¿verdad? Y cierro paréntesis y vean, ahora sí me lo está generando Z002 occidental, o sea, respeta el formato. Le doy a aceptar, reproduzco la fórmula y ya tengo esta parte de acá. Entonces, ahora nuevamente aplico lo mismo, validación de datos. Permítanme, me voy a apoyar con esto que está acá para llevarlo de una sola vez y no estar digitando doble. Vean, selecciono acá, validación de datos, copio acá, ¿verdad? Únicamente elegir algún código. Algún código de los que se presentan en el formulario. Muy bien, entonces voy a validación de datos, perdón, me voy a lista, elijo los códigos de las zonas, le doy a aceptar y ya me permite ir ubicando una zona, vean. Y ya lo tengo acá. ¿Lograron ver esta parte? ¿Lo lograron? ¿Se logró comprender? ¿Preguntas hasta acá? Practiquen un poco los que tienen la hoja a la mano. O los que lo están haciendo a la par. Les voy a dar 2 minutos mientras paso la lista de asistencia. Y me preguntan en dado caso tengan alguna duda. Carlos Rivera Rivera. Presente. Gracias. Claudia Marixa Rivas Burgos. Cristian Yulisa. Por acá está. David Josué Alfaro. Presente. Gracias. Ingrid Beatriz Rivas Páez. Jennifer Marina Romero. Por acá la vi. José Mauricio Hernández. Presente. Gracias. Juan Daniel Batre Villanueva. Juan José Villanueva Ramos. Presente. Catherine Gabriela López Girón. Por ahí creo que estaba. Luis Alfredo Montano. Presente. Gracias. Marilyn Guadalupe. Presente. Osman y Josué Calderón. Presente. Rocío Milena. Presente. Roxana Beatriz de Fuentes Escamilla. Roxana Beatriz, hoy sí no está, ¿verdad? Roxana Elizabeth Chacón Hernández.
Presente. Gracias. Silvia Patricia. Presente. Y Wendy, ¿verdad? Wendy Medal. Muy bien. Entonces, ¿lograron practicar? Si lo que están practicando, ¿tuvieron alguna pregunta? Rick, perdón, ya me pasó lista a mí. ¿Quién me habla, perdón? Roxana Beatriz de Fuentes. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver la parte del producto, ¿verdad? La parte del producto, la parametrización. Para parametrizar el producto, la descripción del producto, vamos a colocar su código con 4 dígitos, el guión medio, la palabra producto. En este caso le hemos puesto, o sea, la descripción del nombre del producto, ¿verdad? En este caso le hemos puesto el producto 1 hasta el producto 10. El guión medio y su precio unitario. Voy a corregir acá un momento. Porque el correlativo está mal. Muy bien. Selecciono. Voy formato de celdas. Coloco personalizado. En este caso, el formato que vamos a utilizar o la máscara va a ser 4 dígitos. Le doy a aceptar. Y acá nuevamente coloco el relleno de serie, que podría ser una sumatoria, una forma dinámica. Le coloco la fórmula y ya tengo el código para cada producto con 4 dígitos. Ya se vaya llenando, vamos a llegar a los 9999. Ahora creo, con la función concatenar, la invoco, coloco el primer código. Si ustedes notan, ya me dio solo el número. Me voy al producto, al nombre del producto, luego otro guión medio y luego a 1.75, o sea, el precio unitario. Si ustedes notan, acá tengo dos problemas. Tengo uno que no aparece el código acá, que más o menos ya tenemos la idea cómo resolverlo, y acá que no me aparece el símbolo de dólar. Entonces, trabajo de la siguiente forma. Acá ya sabemos cómo resolverlo. Texto. Igual. Punto y coma, perdón. Luego abro comillas. 4 ceros. Y cierro. Acá miren, ya me lo puso con 4 dígitos. Y luego donde aparece el precio, que es 1.75, me voy, pongo texto. Abro paréntesis, punto y coma, ¿sí? Abro comillas, le pongo el símbolo de dólar. Vamos a ver, le voy a poner, voy a intentar ahorita con numeral. Quiero ver cómo me funciona con numeral. 4 y le voy a poner así. Y le voy a poner aceptar. Vean, acá, ¿qué sucede? El símbolo numeral me está dando un dato numérico con 2 decimales, que es lo que yo quiero que se llegue, ¿verdad? A 2 decimales. Y al anteponerle el símbolo dólar, me genera ya el precio como yo lo quiero. O también pueden utilizar el formato que aparece acá, símbolo de dólar, y 0, le pongo el punto, doble 0, y también he llegado a una solución para esto. Lo reproduzco y ya tengo la forma. ¿Tienen preguntas con esta parte? ¿Tienen preguntas? Todo bien. Entonces, nuevamente lo mismo. Me voy acá. Solo voy a ir a tomar el... Voy a ir a tomar la leyenda que ya tenemos.
cada vez que lo copio le encuentro más errores. Se presentan en el formulario y voy a buscar la lista. En este caso voy a agarrar esta lista de acá y le doy a aceptar. Vean. En esta parte de acá, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de de haber creado esta tabla? ¿Verdad? Cada quien va a tener su gusto o su forma como encontrarlo. Si él dice que vendió este producto, ¿sí? Él dentro de la misma descripción ya tiene el precio de venta. Como les digo, existe la posibilidad que solo con digitar el código me genere el nombre y me genere el precio, y el vendedor se descuida del precio que le va a colocar, pero en este caso sí, sí es obligatorio que él ingrese ingrese este dato, ¿verdad? Entonces, al leer la descripción, él tiene el precio del producto, ¿vean? Tiene directamente el precio del producto y él fácilmente puede hacer esto, 1.75, 2.25 y 2.75. Si en dado caso, digamos, acá dice código 5, producto 5, 2.75, y como ha habido una previa capacitación, se le dice, mira, ese dato que te aparece ahí es el precio del producto. Si en dado caso cambia, tiene que haber un mantenimiento a la base de datos y cambiarlo. Pero si en dado caso hace este tipo de situaciones, es de llamarle la atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluso se le está diciendo que aquí es 2.75 y mete 3.75. Dime, Marilyn, ¿tiene una consulta? Sí, una pregunta. En el para validación de datos, cuando le doy en lista, no me da para seleccionar la otra hoja. Se te bloquea. Mira, dale. ¿Sí? Te voy a dar las soluciones de los ingenieros en sistema, ¿verdad? Dale guardar. Luego, dale guardar y luego probar, ¿verdad? Le da validación de datos. Voy a elegir aquí una lista y te tendría que permitir navegar acá y te tendría que permitir aquí darle clic a las hojas. Si no lo permite con eso, cerrar la hoja, dale guardar, cerrar la hoja y la volvés a abrir. Bueno. ¿Sí? Entonces, como les decía, me validas si logras llegar al resultado, por favor, porque fíjate que no sé por qué, pero siempre más de alguno en esta clase siempre me sale que no puede llegar a la lista y no hemos logrado saber por qué no lo puede lograr llegar. Yo creo que a veces cuando Excel consume demasiada memoria RAM es que comienza a dar ese tipo de problema. Entonces, como les decía, acá ya al usar esta tabla se les da una preinducción o se pone un manualito ahí que se le va a mirar el precio que te aparece acá, el precio del producto. Si en dado cambio, en caso este aumenta o disminuye o cambia, tenemos que avisarle al que creó esta hoja para que lo cambie acá, ¿verdad? Lo cambie acá, se cambie aquí y venga a ofrecer el verdadero precio. Entonces, por lo cual, si aquí dice 2.75, no tendría que estar digitando ninguna otra cantidad. Entonces, no tendría que estar digitando ningún otro precio distinto al que le aparece en la descripción. Entonces, al darle, ya tengo digitado el precio unitario, le doy 10, 15, 20, que son los bultos que ha vendido. Y con esto ya tengo el formulario. Pero ahora me preguntaríamos, ¿verdad? ¿Cómo hago para ir a depositar esta información en el reporte? ¿Sí? Es lo que vamos a hacer ahorita. Les voy a dar unos minutos para que logren llegar por lo menos a este resultado y cualquier situación me informe. ¿Lograste resolver, Marilyn? No, me cierran. No. Siempre, ya lo hice. ¿Y qué problema te da? No me deja seleccionar. Le doy. Selecciono la parte de producto, ¿verdad? Acá, mira la pantalla, hiciste esto. Sí. Luego le das validación de datos. Sí. Y le pones lista. Sí. Le das clic acá, ¿verdad? Espérame. Sí, acá, ahí. Acá, y te permite hacer esto.
No, solo me deja seleccionar en la misma hoja nada más. Por eso, pero ahorita puedes navegar así. Sí. Ok, y cuando le das clic acá, ¿qué te parece? No te da nada. No me da nada, solo lo selecciona, pero no abre la hoja. Vale, lo más seguro es, mira, que quizás no estás dándole exactamente en la hoja, de estar dándole abajo. ¿Acá? No. Procura centrarlo porque aquí tendría que darte esto. ¿Ya cerraste y abriste? Sí, pero no me abre. Probá en otra fila si te prueba, si te permite. No, sí, ya intenté con el vendedor, igual con los otros, y no me da. No te da. No. ¿Y tenés ahorita como para poder compartir tu pantalla? Y que estás conectada hasta el celular, ¿verdad? Sí, pero. ¿Vas a compartir? Ah, pero sí, bien difícilmente poderlo ver. Le doy variación de la lista y cuando le doy aquí, no me deja. Sí, me parece extraño. Tendríamos que hacer una asistencia remota para eso. Pero bueno, dale, apretá escape, o sea, dale al teclado escape. No tendría que darte problema. Y después de haber dado escape, volvé a probar. O hace algo, mira, hagamos algo. Tal vez con esto permite. Habilita. A donde está el producto, ¿verdad? A donde está el producto. Selecciona el producto. Dale lista, dale validación de datos, lista. Y donde dice origen, te voy a dictar algo y lo pones. Por eso es bueno que aprendan la sintaxis, ¿verdad? ¿Ya llegaste ahí? Selecciona todo donde dice lista, el producto, ¿verdad? Sí, o sea, como que fuera lo que estás haciendo ahorita, ¿verdad? Seleccionas acá, le das validación de datos y te va y le pones lista y te va a aparecer aquí a ti, te va a aparecer aquí en blanco, ¿verdad? Sí. Va, te voy a mandar una información al chat, lo copias y lo pegas, incluyendo el símbolo igual, y le das aceptar, a ver qué ocurre. Revisa el chat. Ay, que no. Te lo voy a mandar al WhatsApp, te lo voy a mandar al WhatsApp web. Bueno. Para que una sola vez lo puedas pegar. Al grupo te lo voy a mandar, ¿verdad? Claro está. Vaya, del WhatsApp, ¿no? Agárralo y pegalo ahí. Y le das aceptar. Aquí, copiar. Control V, ¿verdad? Control C y Control V. Sí. ¿Y ahora? No me sale nada. Solo para meter esa opción. No, pero ya lo lograste pegar ahí. Sí. ¿Y después qué te sale? Nada. Te sale la pestañita, pero te sale en blanco, ¿verdad? Oh, sí, hoy sí ya me sale. Vaya, ¿ves? Lo tengo que hacer como manual. No, ahora con eso ya le diste como una cookie al Excel. Entonces, volvé a intentar hacerlo otra vez, pero ya de la forma como lo estabas haciendo. O sea, como eso, como que ya le dijiste a Excel, quiere hacer esto. Entonces le voy a dejar como un rastro de hormiga. Digamos que la hormiga pasa, deja un rastro y ahí la otra la sigue, para ver si te permite hacer eso. Gracias. Muy bien.
Ok, entonces luego ya con el formulario creado y digitado, ¿verdad? Voy a crear el reporte. En este caso, miren, lo único que voy a hacer es vincular, es decir, por ejemplo, yo tengo que el dato 1 lo voy a buscar en la columna vendedor y le doy a aceptar. Permítame que aquí la tengo bloqueada. La han de tener bloqueada por acá. Entonces le quitan borrar todos y ya lo tengo acá, miren. Le doy formulario, digito, y lo único que voy a hacer es transponer o vincular toda la información que tengo aquí. Es decir, que a medida que yo vaya llenando acá, miren, a medida que yo vaya llenando acá, se va a ir colocando aquí, miren, el valor 5 está en 0. Y se va a ir trasladando para la otra celda. ¿Vean? Ya se trasladó acá Marvin. Acá, digámoslo así, como la zona está cerca del vendedor, nada más arrastro. Y solo que acá es que tengo que tener cuidado que no le haya copiado el mismo dato. Porque a veces si aquí es fecha, le copia el mismo tipo de dato. No hay problema con eso. Arrastro. El producto lo tengo cerca. Pues sí, entonces lo puedo arrastrar. Y aquí sí me varía un poco, vean, me varía un poco. ¿Por qué? Porque aquí tengo cantidad vendida, entonces me voy a ir a buscar la cantidad vendida, que es esta, o sea, no está en el mismo orden, vean, no está en el mismo orden, porque ya al momento del reporte yo lo quiero al revés. Y le coloco el precio unitario, lo arrastro, acá me dice el monto total, que es igual a la multiplicación de este valor por este. Y voy a quitar el formato condicional, permítame. Y lo arrastro. Y el valor porcentual. Bueno, aquí saco las sumatorias respectivas. Y hago los valores porcentuales, ¿verdad? Este entre este. Bueno, primero lo paso a porcentaje, aunque ya se encuentra, pero para que se vea el procedimiento, lo paso a porcentaje, lo divido entre este, le pongo F4, le doy a aceptar o enter, y luego acá tengo el porcentaje. ¿Qué está ocurriendo acá? Lo que está ocurriendo es que esta fórmula, ella sola se va a calcular, ¿verdad? A medida que vayan cayendo los datos acá, se va a ir calculando esta fórmula. Estos ceros también hay forma de quitarlos, pero como les digo, son otras funciones que se ven en otro nivel. Por ejemplo, con la función si error. Voy a terminar de complementar aquí. Entonces, con esto ya he creado este reporte. Le voy a crear, digamos, lo voy a configurar para que quepa en una página. Le doy vista previa. Acá yo puedo corroborar que por lo menos, bueno, ahorita me está quedando en dos páginas. Lo que voy a hacer para no estarlo configurando mucho, lo voy a agrandar un poco el margen y ya me quedó dentro de una sola página. Me va a imprimir esto. Voy a colocar un encabezado en base a, quiero ver, a estilo de celda, por acá, por ejemplo. Ese tipo de estilo, ¿verdad? Vean. O sencillamente vamos a ocupar un formato de tabla, que puede ser este de acá. Solo que me lo va a convertir a tabla. Una vez me lo convierte en tabla, le quito el relleno, perdón. Una vez me lo haya convertido en tabla, lo regreso a convertir a rango y ya me genera una tabla normal con la que venimos trabajando, solo que bajo este formato. Termino de configurarla un poco. Le pongo acá los totales. Borro esta información de acá. Y le quito estos bordes y le coloco uno solo. Entonces voy a darle aquí clic,
Le doy a ajustar. Reduzco las columnas para que me quepa en una sola hoja. ¿Sí? Vean, aquí esta línea me dice que todavía está dentro de una sola hoja. Vamos a ver, acá está dentro de una sola hoja, pero no sé, mira este valor de acá. Entonces lo agrando un poquito y ya tengo. Luego, si yo quiero, pues le doy indicadores acá, ¿verdad? Le pongo un formato condicional en base a, le voy a poner este símbolos y le voy a decir, me voy a ir otra vez a administrar reglas, doble clic y le voy a poner acá números. Entonces le, perdón, porcentaje tendría que ser, ¿verdad? Porcentual, porque estamos trabajando en porcentual. Me está diciendo que si acá, entre más grande, entre más alto el porcentaje, mayor resultado tiene, ¿verdad? Entonces le voy a poner uno menos drástico, le voy a poner el 10% y arriba del 25% son vendedores que están haciendo bien su trabajo. Entonces le doy a aceptar y acá tengo que estos son los que están vendiendo bastante. Este está vendiendo promedio y estos están en cero porque todavía no está recibiendo resultados, ¿verdad? No está recibiendo resultados. Entonces, ¿qué sucede? Esta hoja que está acá, no necesito estar digitando nada. Lo único que yo necesito con esta hoja es que sea como nivel de consulta. La selecciono, digamos acá, la selecciono toda en el rango, me voy a datos, validación de datos y le digo longitud del texto igual a cero. Con esta forma he hecho un bloqueo casi total, porque si recuerdan si le doy suprimir, borra, por ejemplo aquí borra, y si le doy copiar, pegar, copia, o si elimino filas o columnas lo hace, pero por lo menos la digitación lo impide, ¿vean? Lo impide. Entonces, ¿qué pasa? Yo obligo al usuario o a mí mismo, ¿sí? A introducir un tipo de documento, un tipo de dato que se vaya a depositar, en este caso, a una base de datos que haga los cálculos y, o en todo caso, ordene esa base de datos como yo la quisiera ver. Y en este caso me está sirviendo como un mismo reporte, ¿sí? Un mismo reporte. Entonces, acá lo tengo y ya esto solo me va a servir para imprimir. Si en dado caso, digamos, por ejemplo, yo pusiera acá 250, o para que sea más representativo, 425, cuando el precio es 225, por ejemplo, yo puedo ver aquí, mira, fíjate que este vendedor metió 425 en vez de 225. No voy a venir aquí a corregirlo, sino que me voy a ir al formulario y voy a poner 2.25 y al corregir aquí, se va a corregir acá. Entonces, con esto ustedes evitan de que les estén borrando fórmulas, porque hay personas que digitan sobre la fórmula, o sea, especialmente cuando son bien distraídas. Les crean el formato, como no prestan atención a veces, comienzan a corregir acá. O incluso a veces uno se le va la picucha y comienza a corregir aquí. Comienzas a crear los formularios. Sobre este reporte, puedo abrir otra hoja y aquí puedo crear indicadores, ya sea gráfica, tablas o lo que sea, pero lo voy jalando de esta tabla de acá. Entre más datos ustedes le agregan acá, como para poder hacer cálculos de indicadores o algo por el estilo, entonces ahí sí ya separan la base de datos con la hoja de reporte. ¿Por qué? Porque van a comenzar a tener aquí información que no quiere que salga en el reporte. Entonces, si aquí, por ejemplo, yo le agregara, por ejemplo, yo quisiera que me diera, ahorita está bloqueada, que me diera la cantidad, aquí tuviera una fecha, por decir algo, y me diera el mes, me va a aparecer aquí marzo, enero, febrero, etcétera, etcétera. Y entonces ese dato yo no quiero que aparezca en el reporte. Entonces, mejor ahí, como ya comencé a crear columnas que me va a servir como información para crear fórmulas, gráficos o vínculos, ya mejor separo esta hoja como reporte de ventas y creo la base de datos o la manta y sobre la base de datos jalo la información para hacer ese reporte. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Han logrado ver la utilidad de cómo trabajar con esta situación?
Muy bien. Entonces, con esto finalizaríamos la clase de ahora. Como les digo, ya solo quedan 2 horas, jóvenes, para poder finalizar. Y mañana estaremos viendo las 2 últimas sesiones con el tema de gráficos. Si quieren practicar, pues tienen la hojita por ahí. Con todo gusto estoy para orientarlos. Y esto sería todo por hoy. Pasen una feliz tarde. Gracias, gracias. Igual para todos. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.